nuevo con nuestra coach espiritual, Amar Sara. Yo tengo que decir algo rapidísimo, y es que aquí la señora Ana Becerra dice que hoy se cumplen 125 años de la consagración de Venezuela al Altísimo Sacramento del altar. Y dice que en enero del 2025 comienza a renacer el país. Dios te oiga. Pero para que hay otra vez, que nunca falta nuestro querido José Carlos Toledo, que dice: yo pido como una esposa hermosa, así como Amar Sara. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Mira, pero otra, la gente nos pregunta, mira, porque hay Cupido, un... Mira, Cupido anda suelto en este programa. Cupido anda suelto en este programa y me angustio. Mira, estoy muy emocionada por nuestro cumpleaños, por todo lo que está pasando bonito. Hay cosas que no son tan agradables, toda la revolución no está perfecta. Quiero que sepan que esto no es nada más soplar y hacer botellas, pero sí vamos a tener un estado de conciencia diferente para hacer un país distinto. Y van, y vienen reformas en la parte educativa que me ponen muy feliz, porque Mercurio está en Leo, mi vida. Estoy contenta porque nos van a pasar cosas lindas a los venezolanos. Mira, amén, amén, Dios quiera. Una de las cosas que la gente está preguntando es si abrirá en efecto la embajada americana en Venezuela, porque estaban diciendo que eso pudiera ser. ¿Qué dicen tus cartas? Ay, tú, mi vida. Yo, mira, siempre yo he visto que las relaciones con Estados Unidos son friccionadas, pero no se cortan. No se cortan. Claro, eso lo vamos a ver cuando haya el cambio de presidente también en los Estados Unidos. Porque, bueno, Biden es una cosa y el otro presidente va a ser otra. Pero vamos a ver si esta sí y esta no. Mi vida, eso es algo que se está pensando seriamente, porque en los Estados Unidos quieren terminar las luchas y en Venezuela también. Así que esto se está pensando seriamente. Nosotros podríamos ver abrirse la embajada, lo he dicho muchas veces, se va a mover mucha energía para que así suceda. Por ahora no lo vamos a ver, no lo vamos a ver instantáneo, pero sí está dentro de las conversaciones, sí está dentro de muchas cosas importantes, reformas que se han estado hablando, se hablaron en la última reunión, y van a tener otra vez muchas más reuniones con respecto a los cambios que van a venir. Podría abrirse la embajada, podrían abrirse vuelos, vienen cambios. Recuerden que son 6 meses de plantar una semilla, y la conversación con Estados Unidos se dio en esta misma energía de esta luna. Ay, mira, bueno, en el nombre de Dios, ojalá así sea. ¿Sabes cuántas personas pudieran regularizar la manera en que viajan? Y bueno, no sé. Pero aquí, mira, aquí está diciendo Dinora Acosta. Jorge Rodríguez estaba tomando fotos disfrazado en la campaña de María Corina. Pero no sé, ya esta gente, todo es posible, yo todo lo creo. Dice, Zoila Carrero. Los consulados de Washington y Miami ya lo dijeron por las noticias. O sea que sí. Bueno, pero usted sabe, mi señora Dinora, que del dicho al hecho hay mucho trecho, así que vamos a ver, porque una cosa es lo que se dice, queremos, y otra cosa, nunca dijeron cuándo di fecha. Esa es la cosa. Pero bueno, Amar Sara dice que en el nombre de Dios eso va a suceder. Va a ver, que depende del presidente, pero que ahí está bien aspectado. Oye, otra cosa, predicción cumplida, Amar Sara. Hablaste de un terremoto en Asia fuerte en Japón. ¿Cómo? Sí, mi vida. Lamentablemente, a partir del 15, ya el lunes les voy a traer específicamente qué cosas van a estar sucediendo, pero sí quiero que estén pendientes con los temas de sismo. Viene sismo para México, para Chile, se va a repetir en China, en Japón, en Filipinas, pero son sismos con riesgo de un tsunami. Esta alineación es muy fuerte, es de miedo, la verdad, tener a esta estrella, al Gol, arriba de Marte. Es la última vez que vamos a ver encarnados esta conexión Marte-Urano, pero antes de irse, va a haber muchas cosas fuertes con la naturaleza. Quiero que esté pendiente México, Chile, también Perú, Ecuador, Honduras, El Salvador, que también podría moverse mucho. Y para el otro lado, todavía falta un sismo bastante contundente que va a haber para los países árabes. Y China, Japón me ocupa bastante porque vienen movimientos telúricos, Italia también, y vienen con cuestiones híbridas, así como que un volcán se activa y se mueve la Tierra. Así que tenemos que tener mucha calma porque sí vamos a tener cosas feas. Lo de Venezuela no ha terminado, el tema de las lluvias, los deslaves. Me pongo la mano en el corazón por mi gente en Cumaná porque sé que la están pasando difícil. Ay, mi querida Amar Sara, se me acaba el tiempo porque, como ya saben, hoy es viernes, estamos listos para irnos a la calle 8, a Upar, a la Vinotinto, y desde donde estemos cada uno de nosotros con buena energía, porque, mano, tengo fe. Mi querida Amar Sara, se me queda el cumpleaños de los Estados Unidos por fuera, por favor. El lunes te traigo, mi vida. Dale, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. La información. Vamos a recordar tus redes.
arroba Marsahara, y vamos con toda la humildad y con todo el amor del mundo a ponerle esa energía a nuestros hermanos venezolanos para que esto también sea predicción cumplida. Te quiero mucho, mi Gaby, Dios te bendiga, y ahora me voy a echar un piecito. ¡Ay, véngase, véngase con nosotros! Muchísimas gracias, querida Marsahara. Pasa feliz fin de semana. Ojalá entonces nos veamos celebrando el triunfo hoy de la Vinotinto y nos vemos contigo el próximo lunes. Y de esta manera despedimos Los Secretos, no sin antes invitarlos a la próxima parte del programa, así que ya venimos.